Muchas personas han aprendido a manipular alimentos a través de Internet. Esto gracias a una nueva modalidad llamada e-learning, implementada por el CITA. Desde la comodidad de su hogar y con una computadora, Alonso amplía sus conocimientos de lavado de manos, técnicas para descongelar alimentos, así como limpieza de utensilios. La facilidad que se tiene es no tener que estar asistiendo a los centros de estudio, o sino que en la casa o oficina se puede lograr obtener el curso de manipulación de alimentos. El Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos, CITA de la UCR, ofrece a todas las personas que quieran laborar en plantas o en servicios de alimentación el curso básico de inocuidad y manipulación de alimentos a través de Internet. Está compuesto básicamente o estructurados en 4 módulos. Durante esos 4 módulos se ven temas desde generalidades de manipulación de alimentos, buenas prácticas de manufactura, el sistema HACCP y un poco una visualización de la legislación nacional de alimentos. La modalidad es conocida como e-learning. Para ingresar al portal virtual se le brinda un usuario y una contraseña. Y una vez allí, a través de juegos y prácticas, usted aprende acerca del adecuado tratamiento de los alimentos mediante 4 módulos. El único requerimiento es en personas mayores a 15 años, después tener acceso a computadora y acceso a internet para poder llevar los cursos. El curso tiene una duración de 22 horas y una vez finalizado el proceso, las personas obtienen un certificado para solicitar el carné del Ministerio de Salud que les faculta para laborar en sus negocios. Ha sido muy importante porque conocer ciertos detalles que normalmente no hace tanto con los productos, el manejo de productos, temperaturas. Bueno, el curso tiene un monto de inversión de $40 y la persona simplemente para inscribirse nos tiene que hacer llegar una boleta de inscripción y realizar el pago y inmediatamente puede iniciar su capacitación. Además de su bajo costo, los cursos están abiertos permanentemente. No hay horarios fijos y existen tutores que asesoran y están pendientes del proceso de los participantes.